Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto les escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los dos: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Quiero enfocar en la primera lectura que acabamos de escuchar, ya que nuestro deseo es continuar en la gran misión de construir el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando escuchamos esta primera lectura, en aquellos días la comunidad cristiana gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con la cual se iba consolidando. Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. En este Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31 al 42, se ve viendo cómo la iglesia se va construyendo, cómo la iglesia se va levantando, obviamente por obra del Espíritu Santo, y la manera en que se está construyendo, se está levantando la iglesia. Esto es ya después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo ha encomendado a sus apóstoles. Los apóstoles están yendo, construyendo el reino de Dios, construyendo, levantando, construyendo la iglesia, viviendo esa gran comisión, la comisión que Cristo nos ha dado de ir a todos los pueblos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñar lo que Él nos ha enseñado. Pero lo que está muy interesante en esta primera lectura es que podemos ver dentro de las primeras comunidades cómo fue que se construyó el reino de Dios, cómo fue que se levantó la iglesia, cómo es que las primeras comunidades empezaron a construir esta iglesia establecida en Cristo Jesús. Y vemos, en pocas palabras, que es por medio no solamente de las prédicas de los apóstoles, pero hoy se escucha clave la persona de Pedro. Sabemos que Pedro, pues ya es representante de la cabeza de la iglesia, es el líder de los apóstoles, el representante de Cristo aquí en la tierra, vicario de Cristo, el Papa, que por la intercesión de San Pedro, invocando el nombre y el poder de Jesucristo, los enfermos sanaron y los muertos resucitaron. Así era como se levantó la iglesia en las primeras comunidades. Pues imagínate,
De repente está un cierto Pedro, un Pablo, alguno de los apóstoles, predicando de que el Cristo que todo el mundo se enteró que era un gran profeta y que lo mataron y ha resucitado. Y que la gente escuchará, sí, se resucitó, sí. Y después viene Pedro o Pablo, uno de los apóstoles, y hace un gran milagro en nombre de Jesucristo, el que está vivo y resucitado. Ahí entonces ya la gente se convence. Pero quizás no están tan locos, porque yo sé que fulano de tal está enfermo y se dio un milagro y está sano. Y fulana de tal estaba muerta y resucitó. Espérate, o sea, está en la, ¿cómo así? Cuéntame un poquito más de con qué poder y autoridad estás haciendo eso. Y ahí Pedro y Pablo predican de Cristo resucitado. Y así es como se empiezan a levantar estas primeras comunidades. Escuchamos de Eneas. Eneas estaba enfermo. ¿Y qué hace? Va Pedro y Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Nota, Eneas está enfermo. En Cristo Jesús, en el poder y la autoridad de Cristo resucitado, Dios te da salud, levántate, arregla tu lecho. Y ahí se levanta Eneas, queda sanado. La misma narración después, en el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se escucha de Tabita. Ahora me está muy tierno como hablan de Tabita. Ustedes es que tienen que imaginarse. Tabita, yo me la imagino, para que tengan algo como que, algo análogo a nuestros tiempos. Tabita sería como que la doñita que va a misa todos los días, muy dedicada, que es la sacristana, que ella ahí lavándole el purificador y la vestimenta del padrecito. Y todo el mundo la quería porque era muy tierna la doñita y siempre dando servicio, limosna. Y así es que puedes escuchar cómo describe a Tabita de esta manera. Decía, había en Jafá, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, la cual hacía infinidades de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Tengo varias experiencias de doñitas así, sacristanas, tabitas de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, que cuando ella, la doñita muere, uno se pone muy triste, pero alegre, porque saben que vivió una vida santa y esa era la gloria de Dios, pero ay, y a su misma vez, uy, ¿y ahora quién va a lavar los trapitos? ¿Quién va a lavar las papas? El padrecito se preocupa mucho. Y bueno, vamos a decir, si Pedro puede hacer un gran milagro, porque para conseguir una tabita por ahí está difícil. Entonces, en aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación en un segundo piso. Y como Lida estaba cerca de Jafá, y Lida era donde San Pedro acababa de sanar a Eneas, y ya se estaba corriendo la voz de que San Pedro, como intercedor en el nombre de Jesucristo, había sanado, dice, bueno, pues quizás San Pedro, si pedimos su intercesión, también puede levantar a Lida la muerte, vamos a ver. Entonces, como Lida estaba cerca de Jafá, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafá sin tardar. Pedro fue con ellos, tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso, donde estaba Tabita. Tan pronto como llegó, la condujeron a la habitación, allí la rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivían. O sea que como que imagínate, llegaron y están contentos de ver a Pedro, pero ven Pedro, lo llevan al segundo piso donde está el cuerpo de Tabita y están sus amiguitas, sus compañeras, y cuando piensen en el lenguaje aquí de viudas, tenemos que pensar en nuestro tiempo como si fuera una comunidad religiosa. Las viudas vivían una vida consagrada y se consagraban al servicio, así que podemos intuir que Tabita era como una de esas viudas que se entregó en servicio a la iglesia. Entonces las otras amiguitas de ella, las otras tantas viejitas así, viuditas y alegres, pero ahora triste porque se le fue una de sus compañeras. Y cuando la ven, mira, esta fue la telita que ella me cosió aquel día, mira los trapitos que le hacía el padrecito, mira, y ven ese sentido. Entonces, imagínate a San Pedro.
líder de la iglesia, y si es un buen párroco o administrador de parroquia, sabe que cuando se te va una tabita, ay, mejor a veces pedir que se resucite la pobre tabita que conseguir otra. Entonces le dicen a San Pedro, por favor. Entonces allí la rodeaban todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas, los vestidos que tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó a salir a todo el mundo. Y aquí empezamos a escuchar una narración muy típica y parecida a lo que hizo Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo resucitó a la pequeña niña, a la Talica Kun? Levántate, niña. Que llega a la casa y todo el mundo llorando, y Jesús dice, sáquese todo de aquí. Ella no está muerta, está simplemente dormida. Bota todo el mundo del cuarto. Nota ese mismo patrón que está haciendo Pedro ahora. ¿Aprendiendo de quién? De Jesucristo. Dice, Pedro mandó a salir a todos. Se postró de rodillas. Aquí ya está San Pedro en el poder de su intercesión. Se postró de rodillas y se puso a orar. Esto es como que la conexión. Ahí se conectó Pedro. Ahí se conecta la iglesia. Ahí se conectaron los apóstoles. Ahí se conectó la comunión de los santos. Todos se conectaron así, de rodillas en oración. Pedro, que es la cabeza, pues símbolo que representa la iglesia, se puso de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabitha, levántate. Tabitha, mi niña, levántate. Está casi el eco de lo que Jesucristo hizo, dijo, ahora Pedro, haciendo, diciendo, en nombre, en el poder y la autoridad de Jesucristo. Tabitha, Tabitha, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, aquí una palabra llena de gran poder, dice, ella abrió los ojos, imagínate, tú estabas muerto y ahora estás vivo. Me imagino que quizás esta mitad dice, yo estaba también ya en el otro lado, ¿por qué me llaman acá? Ella cumplió mi misión, déjame tranquila. No, bueno, entonces se abrió los ojos y al ver a Pedro, no dice que se alegró, se puso triste. En el caso de la niña, que Jesucristo le dice a Talita Kun, la niña parece que despertó con hambre. ¿Se recuerdan que le dice, tráigale algo de comer? Parece que en la muerte no hay tanta comida buena. Entonces, despertó con hambre y tráiganle comida. Pero en este caso, ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. De la muerte, por la intercesión de la iglesia, Pedro, que representa a la iglesia, Pedro que representa a Cristo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Pedro intercediendo, la iglesia intercediendo en Cristo Jesús, levanta de la muerte a una persona y esa persona es incorporada. ¿Incorporada a qué? A la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, a la comunión de los santos. Tenemos que entender que a veces cuando decimos comunión de los santos pensamos en los santos que están en el cielo, pero ya en el lenguaje de la primera comunidad, la comunión de los santos somos todos nosotros aquí en la tierra y en el cielo, no solamente los del cielo. Al ver, abrir los ojos y ver Pedro, se incorporó. Es como decir, pues quizá ya Tabitha estaba en la comunión de los santos en el cielo, la despertaron de la muerte, está en vida, y dice, bueno, pues me incorporo a la comunión de los santos en la tierra, pero siempre incorporado. Qué bonito eso. Al abrir los ojos, a ver a Pedro, se incorporó. ¿Y qué hace Pedro? La tomó de la mano y la levantó. Estoy repitiendo muchas veces la palabra levantó. Levantó al enfermo Eneas, levantó a Tabitha, y ahora después de que ha resucitado a la muerte, le dice, la tomó la mano y la levantó. Tercera vez que se escucha la palabra. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Otra traducción dice, llamó a los santos, comunión de los santos, a la iglesia y a la viuda con una comunidad religiosa. O sea que llamó a la iglesia para que vinieran y se la entregó viva. Aquí está Tabitha. Estaba en la comunión de los santos. Y al levantarla por el poder de Cristo, la incorporamos una vez en la comunión de los santos en la tierra, en la iglesia. Esto se supo por toda Jafá y muchos creyeron en el Señor. Pero voy repitiendo ese de
cómo se construyó, cómo se levantó la iglesia en las primeras comunidades. La prédica de los apóstoles. Y los apóstoles, sobre todo, escuchamos hoy Pedro, intercediendo, no solamente Pedro, la iglesia intercediendo, y a fruto de la intercesión, milagros que se estaban dando. Milagro de sanación, un milagro de una resucitación, todo por la intercesión de la iglesia invocando el poder y la autoridad de Jesucristo. Así se iba construyendo. Y en esa misma manera es que nosotros estamos llamados a continuar en esta labor de construir y levantar la iglesia en el mundo de hoy. Por medio de nuestras prédicas, por medio de lo que hablamos, por medio de lo que decimos. No solamente lo que decimos, las grandes acciones que se pueden hacer en el poder de Cristo Jesús, que da testimonio para otros de que tiene que haber algo bien grande aquí. Para que esta persona pueda hacer esto y lo otro, tiene que haber un poder mucho más allá de esa persona, porque sabemos que esa persona y cualquier persona no tiene la capacidad de hacer estas cosas. Tiene que haber algo mayor. O sea, que la iglesia se levanta, se construye en la medida que sí hablamos, pero en la medida en que nuestras acciones demuestran que hay un poder más allá del natural de uno para hacer cosas imposibles posibles. Así es que se levanta la iglesia. Y cada vez que se levanta alguien de enfermedad y muerte, de no creer en Cristo, y ahora ve en ti un testimonio, y tú levantas a esa persona y lo traes a la iglesia, lo estás incorporando a la Santa Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de quien Cristo es la cabeza. Todo esto es un contexto para entender lo que estamos haciendo con el capital de gracia. Nosotros estamos diciendo, bueno, lo que decimos y lo que hacemos, no solamente lo queremos que sea allá, pero queremos todo lo que decimos y lo que hacemos, queremos entregarnos en las manos de María. María con esa Tabitha, al nivel máximo, la Madre de Dios. Y que María nos ayude a poder levantar la iglesia en el mundo y en los lugares en que estamos llamados a vivir. Y lo hacemos por medio de ofrecer el capital de gracia. ¿Y qué mejor manera de ofrecer el capital de gracia a nuestra Madre Santísima que por medio de la Sagrada Eucaristía? Como católicos, no hay otra manera más perfecta de ofrecer el capital a María que por medio de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo ofrecemos a María, de María a Cristo, eucarísticamente, y de Cristo al Padre. El Padre, el Espíritu, derrama esa gracia en agradecimiento a nuestra colaboración en levantar y construir el reino de Dios aquí en la tierra. Eso del lenguaje de levantar, levantar, levantar. El Padre fundador, Padre José Gentil, siervo de Dios, utiliza una Mateo 1, capítulo 1, versículo 20, en la cual se escucha también la palabra de levantar. Y el Padre fundador utiliza ese lenguaje de levántate y lo relaciona en el contexto de Mateo 1, 20 a San José. Y si seguimos la secuencia del pensamiento ayer, recordar que la misión, el ideal y la misión de San José es nuestro ideal y nuestra misión. Cuando vas a Mateo capítulo 1, versículo 20, es cuando escuchas la revelación que tuvo San José en un sueño, que le dice el ángel a San José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahí estamos escuchando una vez más esta autoridad de Cristo hablando. El poder de Dios hablando. Dios que se hace en la palabra hecha carne en Cristo, a quien el Padre ha confiado a San José. San José tiene la gran responsabilidad ahora de cuidar de esa palabra hecha carne que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuidar de María,
su esposa. Recordemos que ayer hablamos de cómo su ideal es no tener miedo en tomar a María como su esposa, como su mujer. Si ese es su ideal, ser casto esposo de María, recibirla, no tener miedo, no divorciarse secretamente, sino tomarla consigo, llevársela a su vida, a su casa, a su persona, establecer una alianza de amor con María, un matrimonio, y de ese matrimonio, lo que está concebido en el vientre de María es por obra del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Si el ideal de San José es ser casto esposo de María y padre de Jesucristo, pues en la misma anunciación escuchamos ese mensaje, y tú le pondrás por nombre Jesús. Eso en lenguaje del pueblo de Israel quiere decir, y tú vas a ser el papá de Jesús. Ponerle nombre, es decir, tú vas a oficiar como padre de mi Hijo, de Jesucristo. O sea que cuando vemos al ideal de San José, el ideal de San José es ser ese esposo de María, casto esposo de María, pero también ser el padre del niño Jesús. Y cuando el padre fundador empieza a hablar de si este es el ideal, ¿cuál es su misión? Aquí él empieza a profundizar en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13 y el 20, que es en esa que dice, levántate, toma al niño y a su madre. Aquí estoy recordando, cuando estaba haciendo mis estudios de Mariología, fue un curso, era creo que María y el Catecismo, no recuerdo cuál era el curso, había una hermanita de Schoenstein que estaba dando clases en el instituto donde cogí este certificado pontífice de Mariología, y cogiendo clases con ella, me compartió un artículo, que era de donde saco este pensamiento, de donde sale el pensar. Aquellos que están en la familia de Schoenstein quizás lo han escuchado anteriormente, sobre la biunidad íntima e indisoluble entre Cristo y María. Una biunidad íntima, esa unidad entre Cristo y María es íntima y profunda e indisoluble. Eso no se separa, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Padre fundador, si ya hablamos de su idea, ¿cuál es su misión? En pocas palabras, la misión de San José es levantarse día tras día, despertarse tempranito, levantarse, trabajar, hacer el oficio como esposo, como papá, levantarse y en su diario vivir, tomar al niño y a su madre. Y en esta plática el Padre Fundador se enfoca en el I. Y del I, el niño y la madre, diciendo, esa unión, si tomas uno, tienes que tomar al otro. Si tomas al otro, tienes que, porque es que es una biunidad íntima y indisoluble. No puedes separar uno del otro. O sea, tú no puedes separar a Cristo de María y no puedes separar a María de Cristo. Es una unión íntima e indisoluble. Así que la misión de San José, como esposo y como padre, es en función de esa biunidad indisoluble e íntima entre Jesucristo y María. Para la próxima conferencia voy a utilizar, para recordarnos, la palabra pater, que significa padre. Y la primera letra de esa palabra es la P. P. Y de pater sacar tres P. Pater como protector. Pater como proveedor. Pater como promotor. San José, su misión es proteger esta biunidad entre Cristo y María. Es proveer a esta unidad entre Cristo y María. Y es promover esta unidad entre Cristo y María. Por eso,
pensamiento del padre fundador, habla tanto de decir que el ideal y la misión de San José es nuestro ideal y nuestra misión. Porque nuestra misión es proteger esa unidad entre Cristo y María, especialmente en una sociedad de los Estados Unidos donde predomina el protestantismo y es así de querer separar a Cristo de María y consecuentemente hasta católicos dentro de la iglesia que secretamente se divorcian de María. Hay que proteger esa unidad. Ese fue el trabajo de San José y su misión. No solamente proteger esa unidad, sino proveer. Y es lo que estamos nosotros haciendo al Espíritu de San José. Desde el arco de San José estamos proveyendo en persona a San José, a María y al Cristo Eucarístico con nuestro capital de gracia. Porque con San José, patrón de la iglesia, protector de la iglesia, estamos levantando, estamos construyendo, estamos colaborando en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Aquí proveemos y estamos llamados a promover y compartir con otros por el testimonio de nuestras vidas, que otros vean. ¿Y cómo esta persona puede mantener la paciencia en esa dificultad que pasó? ¿O cómo es que esta persona que se le acaba de morir su ser querido mantiene una paz, una serenidad, una confianza? ¿Cómo es que aquel que lo han tratado injustamente, en vez de lo que es natural, de ponerse coraje, y pelear, y tirar, y jalar, lo ha aceptado y ha buscado las maneras en su poder, positivas y saludables, de lidiar con esa injusticia sin dejarse llevar por el coraje y el odio? ¿Cómo así? Dirá el que te ve de afuera. Y ahí, por testimonio propio, es que construyes el reino del cielo diciendo: lo puedo hacer porque no lo hago solo. Lo hago con la ayuda de San José, lo hago con la ayuda de María y sobre todo lo hago en el poder y en la autoridad de Jesucristo, que sana enfermos y levanta a los muertos. Sí, yo también era de los enfermos, que rápido salía con coraje. Sí, yo también era de los muertos, que ni creía en Dios. Pero cómo, al entrar y penetrar y profundizar en esta gran casita de Nazaret, en este pequeño hogar, en este contexto de la Sagrada Familia de San José, de María y el niño Jesús, puedo ahora hacer de lo imposible posible. Lo entrego en la mano de la Sagrada Familia para que ellos lo sigan multiplicando y soy testimonio de ello en el mundo, para que otros enfermos también puedan ser sanados y otros que también andan muertos puedan levantar a la vida. Así que en el espíritu del Padre Fundador, siervo de Dios, José Kentenich, les digo a ustedes, ya que el ideal y la misión de San José es tu ideal, nuestro ideal y nuestra misión, en el espíritu de San José les digo a ustedes: levántense, tomen al niño y a su madre.